Patroncita mexicana, hoy traigo otra petición. Haz que mi patria esté salva. Jesús, el Señor, el Hijo, la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, esté con todos vosotros. Nos reunimos en esta mañana, el sábado. El sábado es el día tradicional que los cristianos nos dedicamos a la Virgen María y al Rosario y a rezar a ella para pedir su intercesión por todos los hombres, por nuestra salvación, porque el mundo esté mejor. Tenemos esta bendición, esta imagen de la Virgen de Guadalupe de México esté con nosotros una semana, que sea un tiempo para acercarnos a Dios. Evangelio, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Juan Diego, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, morena y con rasgos mestizos. Desde entonces, se venera. Por nuestras desconfianzas, exigencias, cuando te pedimos algo, Señor, te por nuestra fe interesada, por condicionar nuestro ser cristiano a las gracias y dones que nos concedamos a México de paz en la fiesta de su nacimiento. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino, tu lectura del libro de San Mateo. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Su linaje con él será estable. Su linaje será perpetuo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. En la tierra de mis amores te saludan los cantos que alza el amor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí
Buenos días, hoy estamos con don Máximo, el párroco de Monterrubio, y le vamos a hacer una pregunta sobre el cuadro que ha llegado hoy y un poquito que nos hable un poco de la historia. Hola, don Máximo. Hola, buenos días. Buenos días, nos gustaría que nos hablase un poco de la historia de la Virgen de Guadalupe. Bueno, primero decir que ¿por qué ha venido? ¿Por qué ha venido aquí la Virgen de Guadalupe a Monterrubio de la Serena? Pues bien, en nuestra zona, la vicaría, que corresponde a Tres Arciprestazgos, se desarrolla este año una campaña en favor pues, de la familia, de ese don tan grande que Dios nos ha dado, que es el primer regalo que Dios nos ha dado, para recordar que todos somos familia y debemos de aportar, porque de ella recibimos mucho, y también de la vida. Nosotros hemos de estar a favor de la vida en todos los aspectos, y en contra de la guerra, de la violencia, y en contra de todo lo que sea un no a la vida. Y dentro de ese marco de la familia de la vida, esta imagen que está en Madrid, pues va visitando por las distintas parroquias de España para dar a conocer también un poco cómo, quién es la Virgen María de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe de México. ¿Cuál es el origen? Bueno, pues en el año 1531 se le apareció al indio Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Fue a las pocas décadas, habían pasado 40 años, 39 años desde el descubrimiento de América, y se apareció allí para tutelar la evangelización de América, para que la fe en su Hijo Jesús pues fuese difundida, que su Hijo fuese conocido en Latinoamérica y que los nativos de toda América, de todo, desde el norte hasta el sur, pues conocieran a Jesús y abrazaran la fe cristiana. Y ella apareció como quien tutelaba eso. Este hombre, Juan Diego, tras la cuarta aparición, bueno, fue, en la tercera aparición fue a ver al obispo de Tepeyac, pero el obispo de Tepeyac no le hizo caso, no le hizo caso a Juan Diego. Entonces, la Virgen de Guadalupe le dijo que fuese al día siguiente, y en aquel momento cayó enfermo. El tío de Juan Diego, muy grave, lo mandaron a buscar a un médico, y el pobre se vio en un dilema, ¿qué hacer? La señora me llama, mi tío se muere, y fue por otro camino para no encontrarse en el monte con la Virgen María, y la Virgen María se le apareció y le dio la salud a su tío y le dijo que estuviese tranquilo. Y le dio como una tela para hacer un atillo, y con unas rosas que no florecían allí, que eran desierto muy árido. Y fue al obispo, abrió el atillo, y en el atillo estaban las rosas que no florecen allí y la imagen de la Virgen de Guadalupe con unos rasgos pues mestizos. Y ese hecho, bueno, pues ya hizo cambiar al obispo. El obispo vio que aquello era obra de Dios, que había signos extraordinarios, que había pues, un milagro. Y a los pocos años, en 5 o 6 años, desde esta revelación, en aquella zona se habían bautizado nada más y nada menos que 9 millones de nativos. Entonces, la Virgen de Guadalupe es muy querida. Yo en mi viaje a Perú en el año 2005, cuando estuvimos en la sierra, lejos de la civilización y de, no sé, de Lima o de las grandes ciudades, en la población de Chacas, se le cantaba y se veneraba a la Virgen de Guadalupe, que tiene muchísima, muchísima devoción en toda Latinoamérica. Es preciosa la historia, desde luego. Esta tarde tendremos la oportunidad, porque va a poner unas diapositivas sobre la historia, más o menos. Es preciosa, y bueno, por su parte, yo durante la Eucaristía le he escuchado que el primer cuadro lo hicieron en el original con unos materiales
ha hablado algo sobre plantas parecidas a la aloe vera. ¿Nos puede explicar un poquito cómo sería eso? Sí, bueno, el milagro de, bueno, o el segundo milagro de la Virgen de Guadalupe, digamos, el ágave, que es como la aloe vera, florece, es una planta que florece, es como un cactus, igual que la aloe vera, y cuando florece se muere, de hecho una flor muy grande, de 3, 4 metros de altura, y de esa flor se hace como un papiro, y con ese material se han hecho imágenes y tal, pero ese material dura unos años, 10, 15, 20, 30 años más, no. Entonces, la imagen de la Virgen de Guadalupe apareció impresa ahí, y ese material dura pues esos 30 o 40 años, y el cuadro original de la Virgen de Guadalupe está en México, no se ha deteriorado, también ese es otro milagro. Y luego, pues los rasgos del cuadro, hay que decir varias cosas, pero vamos, que tiene unos rasgos mestizos, y luego, en el cuadro original, en esto no se observa, en los ojos de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe aparece la cara también del indio Juan Diego. Y bueno, ya también para hablar un poco, ¿cuánto tiempo va a estar este cuadro aquí? Pues va a estar una semana. Llegó ayer por la noche, hicimos un recibimiento pues sencillo, pero a la vez emotivo, en procesión, con unas velas, y a la gente, no sé, ese acto le gustó, fue emocionante para ellos. Y vamos a tener por las tardes una novena, un sextenario, y luego todos los días a las 12 de la mañana vamos a rezar el Ángelus. Y luego habrá un día, todavía no sabemos cuál, a ver cuándo puede venir un sacerdote de fuera, en que va a haber también confesiones, para que esta estancia de la Virgen María pues sea un momento para acercarnos más a Dios, que lo tenemos un poco olvidado y solo nos acordamos de Él cuando nos vemos con la soga al cuello. Sí, es cierto. Pues nada, a todos nuestros televidentes, decirle que pueden venir durante toda la semana, como ha dicho don Máximo, y muchas gracias por todo. Nada, vosotros. A las 12 de la mañana, el Ángelus, y por la tarde, bueno, en el horario de misa habitual, pues tendremos el sextenario a Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias.